Yo soy mi propia mujer, con la dirección de Agustín Aleso, Paseo La Plaza, únicas 12 semanas, así se anuncia, con el protagónico, el unipersonal, de Julio Chávez. Julio, ¿cómo te va? Guillermo Blan te saluda. ¿Cómo te va, Guillermo? Feliz año nuevo. Igualmente para vos, Julio, querido. Y como dice un amigo mío, y ojalá sea nuevo. La verdad. Vamos a ir por el buen camino. Vas a ver que todo va a salir bien. Esperemos que salga todo bien. Sí, señor. Hay que tener fe y esperanza, ¿no? La prueba es independientemente de lo de nuestro país, digamos. En general, uno dice feliz año nuevo, como si lo nuevo fuese tan fácil de ser construido, ¿no? Por eso mi amigo dice, y ojalá sea nuevo. Ojalá. Que no es tan fácil. Pero... bueno, contame un poquito. Yo soy mi propia mujer. Mucha gente te va a ver. Vos sos un protagonista teatrero por excelencia. Tenés tu corriente de público que te sigue. Pero hay otra gente que todavía no vio Yo soy mi propia mujer. Contale de qué se trata el hecho de que vos mismo sea tu propia mujer. Bueno, yo no lo soy. Eso dice la protagonista. Uno de los protagonistas del unipersonal, este es un hermoso relato teatral, este es un cuentito muy hermoso para un intérprete, porque es un actor el que cuenta todo el relato, del encuentro entre un autor, que es el autor del material, que se llama Doc Wright, con este travesti alemán que murió en el año 2002 y que existió realmente en Alemania, vivió casi todo el periodo del nazismo y todo el periodo del comunismo en Alemania travestido, cosa que ya es muy particular. Y el material cuenta cómo este autor conoce a la Charlotte, que así se llama el personaje, Charlotte von Malsdorf, ese es su nombre, y cómo se deslumbra por este encuentro tan particular con este ser tan inédito, que ha vivido en estas épocas tan particulares y tan fundamentalistas y tiránicas como fue el nazismo y el comunismo en Alemania, y cómo se maravilla de la capacidad de sobrevivir y de la particularidad de la Charlotte. Entonces el material es un hermoso material porque de alguna manera el espectador hace el mismo viaje que hace el autor cuando la conoció, que es descubrir, conocer las diferentes capas de este personaje tan particular que, entre otras cosas, finalmente en los últimos años de su vida se la pone y se la juzga o se la incrimina porque se dice que era colaboracionista del régimen y que delató a seres muy queridos, inclusive a ella. Cosa que no se ha comprobado, pero que la pone a ella en una situación muy particular. Y sobre todo, la gran particularidad que tiene el material es la presentación en escena de este personaje tan peculiar, de este hombre travestido, que tampoco se traviste, como uno podría llegar a decir, como un travesti que uno podría llegar a conocer o ver en la calle, sino que es como una persona que no abandona del todo sus rasgos masculinos y se mete un batón y una peluca o se deja el pelo largo, y es una mezcla muy particular. Es un hermoso encuentro el que ha tenido este autor con este personaje, y creo yo que es un hermoso encuentro el que tiene el espectador con este relato. Es un esfuerzo escénico importante para vos, ¿no? Estar permanentemente en escena y además estar cambiando rápidamente el protagonismo de la historia. Sí, es un hermoso vuelo el que uno mantiene. Para un intérprete, para cualquier intérprete, es un regalo el material, porque te permite durante una hora y 16 minutos verdaderamente hacer un ejercicio de tu oficio que yo por lo menos agradezco y que creo que cualquier intérprete agradecería, por un lado. Y por otro lado, el esfuerzo más grande del teatro para mí es quedarte en el camarín, no estar en el escenario. Los camarines son mortales para mí. En cambio, los escenarios son lugares hermosos de trabajo. Es un esfuerzo, sí, pero es un hermoso esfuerzo elegido y que se agradece mucho. ¿Cómo es ser dirigido por Agustín Aleso?
Mira, Alessio es un hombre que tiene sobre sus hermosos años muchas décadas de teatro, muchas décadas de maestría y muchas décadas de hombre de vida, que ha vivido mucho. Y yo tengo la suerte de poder compartir con él desde hace muchos años una admiración primero y una amistad de lo que estoy muy agradecido. Es un hombre muy sereno en el momento de dirigir, es un hombre muy certero cuando dice algo. En este caso a mí me ha acompañado de una manera muy cálida y muy cuidadosa. Él era muy conocedor del riesgo que era en su momento haber elegido un material tan complicado como Yo soy mi propia mujer, y creo que él eligió para conmigo un camino que yo hoy por hoy lo agradezco enormemente, que es el del acompañamiento cálido, cuidadoso y respetuoso en lo que fue mi proceso creativo. Y en el momento en que tiene que poner límites, es un hombre que no va a tener ningún reparo en ponerlos, y los pone siempre con la altura que su gran oficio lo merece, digamos. Es un hombre que tiene un hermoso humor, muy pragmático, muy práctico. No es un hombre que de vueltas alrededor de la manzana, es un hombre que generalmente tiene decisiones muy claras y muy prematuras, y que tiene mucho conocimiento y mucho lenguaje para comunicarlo. Porque como todo director podés tener mucho presentimiento, pero si no tenés lenguaje, el presentimiento es un inválido, digamos. En el caso de Agustín no es así. Vos sabés, Julio, que a veces me pregunto, ¿no? Cuando vos haces una obra colectiva, digamos, de 4 o 5 personajes con otros compañeros, seguramente en los entreactos o cuando se termina la historia lo podés llegar a comentar en camarines, cómo fue la función. Cuando uno hace un unipersonal y termina y se queda solo en el camarín, ¿qué es lo que piensa? Mira, en mi caso yo no me siento que me quedo solo. Yo tengo por suerte tenemos junto con Agustín un stage, un asistente que es un gran compañero y colega del trabajo, de manera que siempre hay alguien a quien mirar o preguntar. De manera que yo siempre tengo un otro a quien mirar. Un referente. Y no te creas que en el trabajo siempre es tan común hacer referencia a lo que pasó en las funciones. A veces es y a veces no es. Y a veces tenés compañeros que si no, a veces hay una ya no es tan común, pero podés llegar a tener una función, una obra con 20 compañeros de escena. Y no es tan común tampoco estar comentándote. Porque en el comentario también hay algo que es la posibilidad de abrir puntos de vista. Y abrir puntos de vista a veces está muy bueno y a veces es un poco conflictivo. Uh-huh. Entonces lo que para vos a veces fue una buena función, para tu compañero no lo fue. Y lo que a veces para tu compañero fue una muy buena función, para vos no lo fue. Y sentarte a dialogar o a discutir sobre esos temas es una tarea apasionante, pero no siempre es una tarea que se puede llegar a dar por muchos motivos, ¿eh? No necesariamente porque hay mala relación, por el contrario, sino porque bueno, es un ejercicio el de sentarte y pensar acerca de lo que pasó en las funciones. Y a veces eso es un elemento delicado. Pueden haber grupos de autogestión o autoobservación hermosos y de gran aprendizaje, y puede haber grupos que deciden por sabiduría o por vagancia también decidir no comentarse nada y decirse un cálido buenas noches hasta mañana y se termina el asunto. Es muy difícil el teatro, como cualquier disciplina donde además lo subjetivo es una materia prima tan protagónica. Entonces son puntos de vista. Es una comida, vos decís qué rica está la milanesa, y entonces decís, para mí le falta sal. ¿Cómo le falta sal? Para mí está sal. Y ahí se armó un quilombo, hermano, que la milanesa empezó a volar por el aire. Sí, sí. Esas son las reuniones de tipo colectivo, a veces no terminan bien y a veces es preferible no hacerlas directamente, que cada uno piense lo que... Yo lo padezco, Guillermo, yo te digo que yo lo padezco. A mí... Yo soy de la idea de decir, muchas veces me llama mucho la atención que nosotros los actores a veces
no nos sentemos a hablar sobre los problemas de la actuación, ¿no? No todas, de ninguna manera, seguramente debe haber muchos que lo hacen y yo no me entero, pero a veces digo, ¿en qué hablar de? ¿Por qué hablamos de los problemas de la actuación, no? De tal asunto, de tal otro, y hacemos nuestros pequeños ateneos, ¿no es así? Uh-huh. Es coherente lo que vos decís, Julio, es coherente. Ahora, tu proyecto, 12 semanas, ¿a vos te gusta empezar una obra y saber cuándo va a terminar, pase lo que pase? Mira, nosotros partimos de esta idea de las 12 semanas por una cuestión de programación, pero sobre todo por una cuestión de cautela, porque ese es un material que se ha repuesto, ¿no es así? Y que yo me he dado, digamos, el permiso y el gusto de reponer un material que hice hace 9 años con una cautela. Y a mí me parece que las 12 semanas, más que una realidad muy estricta, es una medida cautelosa, digamos, para encarar el proyecto. Pero tengo la impresión que si las cosas siguen como están siendo, esto se va a prolongar un poco más. Mira, es una buena noticia. Y además, de todas maneras te digo que las cosas, a veces hasta si las relaciones tuviesen fecha de vencimiento, tal vez uno las viviría con más plenitud. ¿Televisión, Julio? Sí, estoy en tratativas con Suar, concretamente, para un nuevo proyecto. Y también estoy escuchando por otros lados otro proyecto, pero estoy seguro que desde el año 2017 voy a hacer nuevamente algún ciclo. Y a mí me gusta esta situación de un año estar y un año no estar, porque me parece que la televisión es poderosísima en cómo entra en el espectador y en la casa del espectador, y también es poderosísima en cómo puede agotar esa entrada. Entonces, independientemente de que pueda llegar a agotar, sea como sea, también de una manera cautelosa prefiero estar un año y un año no, para que se descanse un poco, porque es muy fuerte querer imprimir en el espectador historia. Y si uno está todos los años imprimiendo, a veces hay algo que se cansa, ¿no es así? Y que es lógico que así suceda. Entonces, el año que viene ya voy a volver a hacer algo, y este año no voy a hacer televisión. ¿No te gusta combinar teatro y televisión en el mismo momento, no? Mira, lo he hecho, me ha tocado mucho hacer una gira y terminar la gira y paralelamente empezar un ciclo de televisión. Me ha pasado 2 veces, me ha pasado con Farsantes, estaba haciendo la gira de La Cabra, y me pasó con Signos, que estaba haciendo la gira de Red. Así que esas dos se me han mezclado ahí. No es lo mejor que puede pasar, por lo menos para mi naturaleza y para mi manera de organizar el trabajo. Pero se hace, y sobre todo se hace porque yo sé exactamente cuánto tiempo es el que se me mezclan y organizo para que ese tiempo no sea igualmente demasiado largo, ¿no? Pero yo soy de la idea que para mi naturaleza y mi forma de trabajo, yo no podría llevar adelante ensayos, grabaciones, funciones a pleno, de una manera pareja, todo un año. No, creo que no podría. Julio, en cuanto al cine, yo acabo de filmar una película el año pasado que se llama El Pampero, que es una película que se va a estrenar este año, y voy a fin de año, creo que yo en noviembre, un hermoso relato que se llama Oscura Monótona Sar, que es una novela de un autor argentino, Holguín, y voy a hacerla a fin de año con la dirección de Barone, de Daniel Barone. Así que ese es nuestro proyecto en común para hacer este año. Bueno, la verdad que se te nota muy distendido, con muchas ganas de seguir 12 semanas más, no solamente únicas 12 semanas, y como que la gente te está respondiendo. Sí, la verdad es que está, el teatro está por ahora a lleno,
y se agradece enormemente. Es una hermosa sala, la de Picasso, la de la plaza, y la producción ha decidido arriesgar a hacer una función más, así que nos suma la función de los jueves, así que ahora estamos jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, es, ¿qué decirte? Ay, lo único que se puede decir es gracias, gracias porque el material es inmensamente hermoso, gracias porque el público está acompañando mucho, y gracias porque para mí es una partitura que me permite chequear, revisar e intentar mejorar el oficio. Así que bueno, hay que agradecer por todos lados. ¿Te gusta hacer temporada en Buenos Aires? Y ahora te agradezco a vos que me hiciste una nota, ¿qué? No, por favor, para mí. Me encanta. Hacer temporada, a mí vivir en Buenos Aires en el verano me encanta. Me gusta enormemente. Me animo a hacer cosas que a veces no hago. Y decir, yo este lugar no lo conozco, y acercarme y hacerlo. Todo me parece más distendido, y bueno, se transforma como en un balneario para mí en el verano. Sí. Todo el día de ayer que estábamos realmente empapados todos. Sí, con esa temperatura atroz, ¿no? Realmente fue. Sí. Fue demasiado. Dios nos los manda y dice, bueno, que aguantan estos que merecen vivir un año más. está bien. Tenés toda la razón del mundo, Julio. La última, ¿estás un poco comprometido con la ley del actor? ¿Leíste algo o lo pasaste de lado? Estoy leyendo y lo voy a volver a leer esta semana porque me parece que cada vez más es algo que está pidiendo ser atendido. Me parece que es, primero me parece que es algo que hay que festejarlo, porque hay una ley que está ya sobre la mesa y que ese estar sobre la mesa va a permitir a actores y a productores y al gremio sentarse y debatir y discutir sobre algo que ya está ahí. Así que me parece que eso es algo que hay que festejar. Ya es un logro muy importante que esa ley esté. Y después me parece que sin lugar a dudas todos los integrantes que están involucrados, actores, productores, gremio, etcétera, son todas partes que ninguna creo yo se siente en una mesa para hacer daño. De manera que se va a llegar a pensar y se va a llegar a resolver aquellos aspectos, así que no han sido del todo vistos, y que por otro lado tal vez se necesitaba esta situación para sentarse y pensar, o para sentarse y terminar de pensar, o para mantener, porque me parece muy bueno que una ley sea, digo, como una duna que permita que tenga movilidad y que permita que los involucrados que involucra esa ley se puedan sentar cada tanto y en la práctica decir, mira, esto en la práctica está teniendo estos problemas, ¿por qué no lo sentamos y lo pensamos? A mí no me parece que esté mal, me parece que está muy bien. Julio, te agradezco mucho, siempre es un placer charlar con vos, escucharte. Y la última es, si ya tenés pensado tu futura obra de teatro, ¿cuál va a ser? ¿O la tenés ahí? Mira, la mandamos, yo no puedo quemar este proyecto porque no puedo. Sí, yo tengo una próxima obra de teatro que se está escribiendo y que con mi compañero la mandamos a escribir para poder ocuparnos de un espacio teatral juntos. Así que se está escribiendo un material para que esto suceda y que será finales de año o comienzo del año que viene. ¿También para el 2017? Y yo creo que sí. Yo creo y espero que sí, vamos a ver. Pero sí, estoy con ese material y es la primera vez que voy, que digamos que me atrevo a con un autor, que el autor se disponga a escribir un material con este futuro, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Julio Chávez, la verdad, un gusto, siempre es un placer poder hablar con vos. Te mando un abrazo y que tengas muy buena vida. Yo también la voz y que tengamos todos un buen año y, como dije antes, y con suerte nuevo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chau.
Todo lo que pasa en televisión, cine y teatro, lo escuchás en la radio. Cartelera 1030, en Del Plata.